Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En este video tutorial vamos a realizar un lindo punto tejido a crochet, paso a paso para que lo puedan aplicar en mantitas y cobijas de bebé, en suéteres, en chalecos, en chompas, en bufandas o en gorros. Ustedes lo pueden aplicar en la prenda que mejor prefieran. Vamos a aprender a tejer este lindo punto tejiendo puntos altos en relieve por delante para formar estas diagonales, todo el punto. Y aquí vamos a aplicar unos abanicos de puntos garbanzos para estas figuras. También les quiero mostrar dónde aplique este lindo punto, esta parte del punto, en una gorrita. Si desean ver el tutorial de esta gorrita, les invito a visitar mi canal. Ahí encuentran el tutorial de esta gorrita con pompón. Aquí está, noten el punto, queda muy bonito. Ahora vamos a aplicar el punto para una mantita. Bien, espero que les guste este lindo punto, me regalen un like, compartan el video y me dejen su comentario. Ahora vamos con el paso a paso de nuestro punto. Bien, para tejer nuestro punto vamos a tejer con lana de dos colores. Voy a usar lanas delgaditas para la muestra. Para realizar el punto vamos a tejer múltiplos de 24 más 19. Los 24 puntos abarca todo esto más el punto garbanzo. Toda esta parte, de nuevo 24, y vuelven a repetir la misma figura. Si aplican una mantita, lo mismo van a repetir. Múltiplos de 24, que abarca esto, de nuevo 24, y así van a repetir la misma figura. Al final le vamos a aplicar 19 cadenas para que nos quede tal como comenzamos. Y de esta manera les va a quedar la figura. Bien, vamos a comenzar a realizar nuestro punto. Voy a comenzar con la lana de color rosado. Primero, nudo de inicio. A partir de aquí voy a comenzar tejiendo 24 cadenas. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cadenas. Aquí nos va a alcanzar un motivo, que es esto, 24. De nuevo voy a volver a repetir 24. Y así todo el ancho que prefieran de su mantita. De nuevo, 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí tenemos para dos motivos. Ahora, de aquí también pueden continuar sus 24 cadenas para su mantita. Y así aproximadamente pueden usar de 80 a 100 centímetros todo el ancho de la mantita. Todo el ancho. Una vez que tejen sus 24 cadenas, al final vamos a aplicar 19 puntos para esta figura. 19. Para terminar más que todo tal como comenzamos. Porque si se imaginan así, si solo aplican múltiplos de 24, van a terminar así de esta manera. Y no sería lo mismo. En todo caso, si desean que termine así, comenzarían a tejer primero esta parte y ya terminarían con esto. ¿Noten? Eso va al gusto de ustedes. Yo comencé a tejer primero esto y voy a terminar con la misma figura. Ahora 19 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cadenas. Ya tenemos nuestra base de cadenitas. Vamos a tejer ahora nuestra primera fila. Para comenzar la primera fila, aparte de todas sus cadenas, van a tejer 1, dos cadenas más, aparte de sus múltiplos. Hasta aquí tenemos exacto. Dos cadenitas más para la primera fila. Ahora, con todo, vamos a contar así, desde el extremo, 1, 2, 3, 4.
en la quinta cadena, punto alto. Ahí está, en la quinta cadena. Ahora vamos a tejer 8 puntos altos, cadena por cadena. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos, 8. Luego 1, 2 cadenas. Donde he tejido el último punto alto, el número 8, ahí mismo vuelvo a tejer otro punto alto. Y a partir de aquí de nuevo voy a tejer 8 puntos. Cadena por cadena, en la cadena que sigue, punto alto. Ya tendría 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noten, 8 puntos antes y después de las cadenas. El último y el primero se comparte en una sola cadena. Ahí está. Ahora voy a tejer la base para los puntos garbanzos. Cadena, dejo una cadenita en la base, en el que sigue, punto alto. Cadena, dejo una cadena en la base, en el que sigue, punto alto. Y así voy a completar hasta tener 5 espacios. Cadena, punto alto. Cadena, punto alto. Hasta el momento tengo 4 espacios. Cadena, punto alto. Ahí está. 5 cuadraditos o 5 espacios. Desde aquí vuelvo a repetir los 8 puntos altos, 2 cadenas, 8 puntos. Ya tengo el primer punto en la cadena que sigue, 2. 3, cadena por cadena, 4, 5, 6, 7 y 8. Noten 8 puntos. Lo mismo, 2 cadenitas, el primer punto en el mismo espacio donde tejí el último. 2 cadenas, punto alto. En la misma cadena del punto número 8. Ahí está. De nuevo, 8 puntos altos. Ya tenemos 1. Y el que sigue, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Noten. Tengo la misma figura, esta figura aquí. Ahora nos corresponde tejer los 5 espacios o los 5 cuadraditos aquí en esta parte. De la misma forma, en su mantita van a repetir todo esto. Esto vuelven a repetir la cantidad que sea necesaria en su base de cadenas. Cadena, dejo una cadena en la base, punto alto. Cadena, dejo un punto, punto alto. Voy a completar 5. Ya tengo 2, 3 espacios, 4 y 5. Noten, 5 espacios. Ahora, una vez que ya terminamos de aplicar los múltiplos de 24 que abarca esto, al final, en las 19 cadenas ya, aplicar esto. Quiere decir, solo esta parte, ya no los cuadraditos. Ya tenemos el primer punto, voy a completar 8, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, dos cadenas, un punto alto en el mismo lugar del último. De nuevo voy a tejer 8. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos altos. Noten, 8 aquí, 8 aquí. El primero y el último se comparte aquí en la mitad. Ahí está. Tal como he comenzado, estoy terminando. Ahora, hasta aquí termina nuestra figura, pero hay un punto alto a cada extremo, el cual nos va a permitir una ayuda para que nuestros puntos de aquí estén completos. O también lo pueden usar en suéteres o chalecos para que lo cosan. Aquí de frente, después de los 8 puntos, dejan una cadena en la base y en el último punto que tengo aquí, voy a aplicar punto alto. Así debe terminar su tejido. Noten, es un punto extra aparte de nuestros puntos. Ahí está, así tienen que terminar su tejido. Ahora, vamos a tejer nuestra segunda fila todavía con el mismo color. Aquí ya vamos a formar estos abanicos de puntos garbanzos. Para cada vuelta, ya que estamos tejiendo en relieve por delante, van a tejer tan solo dos cadenas. 1, 2. Voltean su tejido. Este punto pertenece al punto extra que va a los costados de nuestro punto. El punto alto que tengo aquí y estas cadenitas. Ahora, dentro de nuestro punto vamos a seguir aplicando los 8 puntos altos, siempre, desde el principio hasta el final, 8 puntos. Ahora, este es el punto extra, no lo cuentan. Vamos a tejer aquí, dejando el primer punto, pasan al siguiente, pero en relieve por delante. Noten así, en este no, sino en este. De igual forma vamos a tener 8. Tenemos 1, en el que sigue, todos en relieve por delante. 2, el que sigue. 3, estoy contando solo los relieves. 4, 5, 6, 7. Hasta el momento tengo 7. Para completar el punto número 8, aquí debajo de las cadenas se teje punto alto. Y tendríamos nuestros 8 puntos. 8. De nuevo, vuelvo a repetir las dos cadenas. 1, 2. Y de nuevo aquí debo de tener 8. 8 puntos. El primero en el mismo espacio donde tejí el último punto alto de estos 8. Y a la vez sería nuestro primer punto de esta parte. Ya tenemos 1, los demás en relieve por delante. Solo 8. Con esto son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último no se teje, tal como aquí también el primero no tejí. Ahora vamos a aplicar nuestro punto, este puntito. Noten, si lo abrimos más, se nota de esta forma. Ahí está. Parecen unos abanicos de garbanzos. Vamos a tejer punto alto después del último punto, aquí en el tercer espacio o tercer cuadradito. Noten, 1, 2, 3. Aquí también sobran 2. De frente ahí, punto alto.
Ahora, cadena, alzan. Voy a aplicar tres lazadas para el punto garbanzo. Lo voy a aplicar aquí encima del punto alto. Lazada, una lazada, dos, tres. Lazada, cierran el punto con una cadena, aseguran el punto. Hasta aquí se termina nuestro punto garbanzo de tres lazadas. Luego van a tejer 1, 2, 3 cadenas. A la altura del punto alto, ahí mismo donde hemos aplicado las lazadas, aplican medio punto. Y de esta manera se va a formar los puntos garbanzos. Vamos a volver a repetir todo. De nuevo, punto alto en el mismo espacio. Cadena, alzan. Luego, las tres lazadas. Lazada, esta sería la primera. 1, 2, 3. Cierran el punto garbanzo con una lazada y aseguran con una cadenita. Ahí está. De nuevo, tres cadenas. 1, 2, 3. Medio punto. Las tres cadenas son aparte de la cadenita que nos sirve para unir el punto garbanzo, esa parte. Noten, ya tengo dos puntos garbanzos. De esta manera se repite hasta tener cuatro. De nuevo, punto alto. Todo se aplica en el mismo espacio cuadrado. Cadena, alza. De nuevo, una lazada. Dos. Tres. Cierran el punto garbanzo. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. Ya tenemos 3 puntos garbanzos. El último, punto alto. Cadena, alzan. Una lazada. 2 y 3. Cierran. Tres cadenas, 1, 2, 3, medio punto. Ahí está. Noten, nos ha quedado de esta forma. Ahora, de frente, pasamos a tejer todos los puntos que tenemos aquí en relieve por delante, tal como ya hemos aplicado aquí. Igualito, 8 puntos antes y después de las cadenas. De frente. Dejan el primer punto, pasan al segundo punto, en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en relieve por delante tengo aquí. El punto número 8 debajo de las cadenas. De nuevo, dos cadenitas en ese mismo lugar, punto alto. Y sería a la vez el primer punto de estos 8. Los demás en relieve. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. El último no se teje. Noten, tengo 8 puntos en todos. 8. De nuevo, aquí vuelvo a repetir todo el abanico de puntos garbanzos. En este punto, o en el tercer espacio, punto alto. Cadena, alzan. Tres lazadas. 1, 2, 3. Cierran el punto garbanzo. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. De nuevo, vuelvo a repetir lo mismo 3 veces más, al igual que aquí.
Bien, he completado los cuatro puntos garbanzos. Cuatro. De nuevo, en esta parte vuelvo a repetir los mismos puntos. Y también ya es la parte final. De frente dejo el primero y tejo punto alto en relieve por delante hasta tener 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas en el mismo lugar, punto alto. Aquí al final también debo de tener 8. Ya tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos. El último no se teje. Y aquí tengo las cadenas, que es el punto extra, para que apliquen en su punto. Ahí está. Ahora también vamos a hacer el cambio de color. Tejo aquí, en el espacio, noten, este punto alto ya no tiene nada que ver. Aquí en el espacio, el último punto alto. Este es el punto extra. Al tejer este punto voy a unir con mi lanita de color blanco. Ahí está, o si no, desde aquí lo uno y tejo con todo. Al unir, ustedes lo pueden unir como mejor prefieran. Cada dos filas se hace cambio de color y también solo dos filas son necesarias para repetir todo este punto. Todo lo pueden cortar o también llevar la unión así con los dos colores. Eso va al gusto de ustedes. Yo voy a tejer el último punto con los dos colores. Y está, es punto alto. Ahora, al igual que usé dos cadenas para voltear aquí, aquí también lo mismo. Prácticamente voy a repetir la primera fila. Con los dos colores aún voy a tejer uno, dos cadenas. Volteo mi tejido y dejo también el rosado de lado. Voy a tejer con la lana de color blanco. Ahí está. Ahora, de nuevo lo mismo. Tal como apliqué los puntos aquí, 8 y 8, voy a aplicar lo mismo en esta parte. El primer punto alto lo dejan. Pasan al segundo y tejen punto alto en relieve por delante. Tengo 1, 2, recuerden que es lo mismo, 3 puntos, no estoy contando las cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, un punto alto debajo de las cadenas, 8, dos cadenitas en el mismo lugar, punto alto. De nuevo voy a volver a tejer hasta tener 8. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en relieve por delante, más el punto alto. El último punto no se teje, noten el último. Si lo tejo serían 9. Solo se usan 8 puntos para formar toda esta figura. 8. Ahora, en esta parte vamos a formar la base de cuadraditos para que en la próxima vuelta volvamos a tejer lo mismo. Cadena, recuerden el último no se teje. Vamos a tejer por delante puntos altos en relieve. En el primer punto, en estos, donde tengo 1, 2, 3, 4, lo mismo voy a aplicar, cadena, en relieve por delante, punto alto. Cadena, en el que sigue, punto en relieve. Cadena, en el que sigue, punto en relieve. Cadena,
en el que sigue punto en relieve. Ahora cadena de frente, pasamos a tejer los 8 puntos aquí. El primero siempre se deja. Pasan al segundo, punto alto en relieve por delante. Noten, de la misma forma tengo los 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Es lo mismo que la base. También, amigas, estos puntos altos que he tejido aquí, lo pueden tejer por la parte de atrás. Sería en relieve por detrás ya si lo aplican de la otra manera. También por delante como estoy tejiendo. De la misma forma les va a quedar el punto. Por el revés ya les quedaría así de esta manera la ubicación de los colores. Noten, los relieves están así por fuera. Noten aquí, se nota el relieve que se usó por debajo. Eso va al gusto de ustedes. Ahora, una vez que completan ya los puntos, siempre también van a tener 5 espacios necesarios para este punto. Vuelvo a repetir los 8 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto alto. 2 cadenas. De nuevo, punto alto en el mismo lugar. Ahora, tengo el primer punto en el que sigue en relieve por delante. Todo es punto alto en relieve por delante. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Noten, el último no se teje. De nuevo, vuelvo a repetir todos estos puntos aquí. Cadena, punto alto. Cadena, punto alto. Ahí está. Cadena, punto alto. En todos. Cadena, punto alto. Cadena. Ahora paso aquí. Dejo el primer punto. Paso al segundo punto. De igual forma tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios o 5 cuadraditos. Voy a completar aquí también 8. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, el último, 8. 2 cadenas. En el mismo lugar, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Noten, el último no se teje, el último punto alto. Estos son los puntos de los extremos. Ahora, para terminar, siempre van a terminar una fila así, con punto alto debajo de las cadenas, aparte de los 8 y también aparte del punto que ya dejaron. Punto alto. Ahora, 2 cadenas, como cada vuelta, voltean su tejido. Vamos a tejer la cuarta fila, que también es lo mismo que ya he tejido en la segunda fila. Todo tal cual. Todo. De nuevo, estos puntos, amigas, quiero que me comprendan, siempre del principio al final, traten de llevar los 8 puntos. Para que aumente, se teje aquí 1, 2 cadenas y otro punto alto. Y también dejando 1 al comienzo y 1 al final. Así va a resultar sus 8 puntos. También ustedes este punto lo pueden aplicar de mayor o menor cantidad. Eso va también al gusto de ustedes. Puede ser 10, 12 o también 4 o 5 puntos a cada costado. Eso va al gusto de ustedes. Tengo mis 2 cadenas en cada fila. El primer punto se deja. Este no es el primer punto. Este es el punto extra. Este es el punto de toda esta figura. Dejan el primer punto, pasan al siguiente y comenzamos. 1, 2, todo en relieve por delante. 3, 4,
5, 6, 7. El punto debajo de las cadenas, 8. Dos cadenitas, de nuevo punto alto y a la vez es el primer punto de aquí. Y todos en relieve por delante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noten, el último no se teje. Ahora aquí vamos a volver a tejer los puntos garbanzos en esta parte. De los 5 espacios cogen la mitad y aplican de nuevo todo. Punto alto, cadena, alzan. 3 lazadas. 1, 2, 3. Cierran el punto. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Medio punto en el punto alto. Ahí está, noten. Es lo mismo. Voy a tejer de esta manera hasta completar los 4. Punto alto. 1, 2, 3. Cierran. 3 cadenas, medio punto. Solo faltan 2. Ahí está, he completado los 4 puntos garbanzos. Ahora de frente pasamos a tejer esta figura. El primer punto de los 8 se deja. Pasan al segundo y vuelven a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas, de nuevo punto alto y vuelvo a repetir los 8 puntos. Noten, amigas, para este punto, en general toda la muestra, solo van a aplicar puntos altos en relieve por delante. No van a aplicar puntos altos en relieve por detrás, aunque parece, noten, estos puntos podrían parecer en relieve por detrás, pero cuando dan la vuelta es por delante. Todo se teje nada más con el punto alto en relieve por delante. Aquí voy a completar 8. Tengo 6, 7 y 8. El último no se teje. Aquí vuelvo a repetir el mismo abanico de puntos garbanzos. Voy a completar 3 más. Bien, he completado todos los puntos garbanzos. Tengo 4 en total. Y también aquí los 8 puntos, 2 cadenas, 8 puntos. En relieve por delante. Fila por fila es el mismo punto. En relieve por delante. Ahí está. Ahora, al final también aplican siempre lo mismo. Ya tengo el punto que sobra, pero pertenece a este punto. Y el punto extra lo voy a tejer el punto alto aquí en el espacio. A la vez, cojo los dos colores y completo el punto. Es un punto alto. Ahora, dos cadenas para voltear el tejido. Y dejamos de lado el color blanco. Vamos a tejer tan solo con el color rosado. Para tejer con el color rosado es lo mismo, y amigas, ustedes ya van a repetir todo el punto. Tan solo voy a llegar hasta aquí para de nuevo aplicar los 5 espacios. Siempre dejen el primer punto alto, pasan al siguiente en relieve por delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Dos cadenas, punto alto. De nuevo voy a completar 8. Ya tengo 1, con este son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último no se teje. Ahora, cadena. En estos 4 puntos voy a tejer puntos altos en relieve por delante. Cadena, todos separados de una cadenita. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto. Cadena, dejo el primer punto, paso al siguiente. Noten, tengo los 5 espacios. Es lo mismo. Para la siguiente vuelta ya corresponden los puntos garbanzos. De aquí también 8 puntos y así todo el punto, amigas. Tan solo ya volvería a repetir todo. Para tejer todo este punto solo es necesario saber dos filas, donde tenemos esta base de cuadraditos y el abanico de puntos garbanzos. Lo mismo he repetido aquí, la base de cuadraditos y el abanico de puntos garbanzos. Y esto del principio hasta el final es en relieve por delante, fila por fila. Estén en la fila que estén, punto alto en relieve por delante. Dejan el primero y el último punto. Los aumentos van aquí a la mitad, 8 a cada lado. Ahí está, amigas, así, a medida que ustedes avanzan el punto, les va a quedar de esta forma. Hemos tejido estas 4 filas. Luego ya intercalan los colores cada 2 filas. ¿Está? Y así les va a quedar, les quedará muy bonito para su mantita de bebé. Ahí está, por este lado les va a quedar de esta forma. Bien, amigas, espero que les haya gustado este lindo punto. Me regalen un like, compartan el video y si desean publicar sus fotos, aquí en la descripción del video les voy a dejar los 2 grupos de Facebook. Ahí pueden compartir todos sus tejidos. Este puntito nada más les quiero mostrar, también lo he tejido en una gorrita. Noten, queda muy bonito en una gorrita. Esta gorrita lo tejí así de costadito y ya queda de esta manera. Noten, queda muy bonito. Si desean ver el tutorial, les invito a visitar mi canal. Ahí está. Bien, nos vemos en los próximos videos tutoriales.